Pues vamos a proceder al sorteo. Todos los participantes tienen un número asignado, que era el orden de la inscripción. Y en esta bolsa tenemos del 1 al 10 y vamos a coger dos números, uno para la centena y otro para la decena, y nos dirá el número del ganador, ¿vale? Mucha suerte a todos y sobre todo muchas gracias por participar en esta... Bueno, un niño inocente por aquí. Ven, ven tú. Venga, tú coges el número. Sin mirar. Vale. Ahí suéltalo, caído. Coge uno. Vale. El 6. El 6, ¿vale? Voy a mirar porque había 60 y... Hay 62. Cuando toca a ella, le toca a ella. Vale, a ver qué número sale, si no lo sorteamos de nuevo. Venga, tú. Anda, anda, anda. 62. No hay 65, así que los volvemos a introducir, los sorteamos de nuevo. Venga, ahí lo más posibilidades. Venga. El 2. Pues ahora sí. El 2 y el 0. Es decir, el número 20. David Gutiérrez Domínguez. Un fuerte aplauso para David. Vamos a hablar con Iván Hernández como concejal de deportes del Ayuntamiento de Belmonte. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un éxito, un año más, una prueba que además esperan muchos cicloturistas de Matalascañas. Exacto, muy buenas tardes. En primer lugar, como siempre, agradecer vuestra presencia aquí de los medios de comunicación. Y esta actividad, como dice, está metida dentro del calendario de actividades tanto de deporte como del área de juventud, es compartida la organización del evento. Antiguamente la organizaba la Concejalía de Participación Ciudadana y ahora hemos recogido el testigo de Deporte y Juventud. Y como dice, bueno, una cicloturista que el año pasado no se pudo hacer la clásica del Club Atochamonte por el tema del incendio, por el tema todo conocido de incendio. Y bueno, y esto es lo que se parece más, ¿no? Se echa un rato extraordinario, es una manera lúdica de hacer deporte. El recorrido, bueno, pues desde aquí, desde las Adelfas hasta la Glorieta de Caño Guerrero y de vuelta. Y este año han participado 20 personas más que el año pasado. El año pasado en torno a las 40-45 estuvieron participando y este año hemos tenido 62 participantes exactamente. La verdad que, bueno, echa un rato estupendo, se sortea una bicicleta, a los participantes se le da una camiseta y un cuergamorbi de obsequio de participación. Y bueno, nosotros encantados de que le guste a la gente y además el tiempo está acompañando extraordinariamente, ha hecho una temperatura espectacular y tú la has podido comprobar, que tú también la has hecho. Y la verdad que nosotros, como te digo, encantados, ¿no? Encantados y vamos a seguir apostando por esta ruta, por el carril bici, porque ya digo, es una manera lúdica de hacer deporte, desde los más pequeños hasta los más adultos y los más veteranos hacen deporte. Agradecer, por supuesto, a la Asociación de Ciclismo de Matalascañas la colaboración, a la Protección Civil y a la Policía Local en la organización del evento. Y esperemos que los que habéis participado allí echado un rato agradable y bueno, en esta línea pues seguiremos trabajando con esta prueba, ¿no? Perfecto, esto ha estado superior. Bueno, queremos más. Y precisamente vamos a aprovechar la presencia del concejal para preguntarle por próximas actividades deportivas. ¿Qué tenemos? Pues el próximo sábado 21 de julio tenemos hay dos eventos deportivos ubicados en la misma zona que vamos a tener durante todo el día, eventos deportivos. En la parte del Chiringuito Tucán vamos a tener el primer acualón aquí en Matalascañas, que no se ha hecho nunca en la historia de aquí de Matalascañas, y vamos a tener el primero organizado por la Federación de Aerobic, por la Federación Española de Aerobic, junto con nosotros, con el Ayuntamiento. Y por la tarde vamos a tener el sexto aerobitón, también aquí en Matalascañas, en la zona del Tucán.
El Aqualón es por relevo y, como digo, es la primera vez que se hace aquí en el municipio. Empezará a las 9:30 de la mañana y el Aerobitón empezará alrededor de las 5:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Son dos eventos que ya, bueno, como estaba comentando, organizados por la Federación Española de Aerobis junto con nosotros, con el Ayuntamiento, y esperemos que tenga buena aceptación. Ya me han confirmado que tenemos alrededor de 110 personas, que son dos autobuses que vienen de Sevilla, vienen equipos para el Aqualón de todo el panorama andaluz, vienen a equipos inscritos ya de Málaga, de Granada, de Almería, y esperemos que echen un día bueno como siempre, que conozcan aquí nuestra playa. También ayuda a que el impacto económico aquí en nuestro municipio sea mayor, y a través del deporte pues también hacemos esa parte turística que también intentamos tener aquí en Matalascañas. Claro, bueno, para finalizar, para divulgar cuáles son esos contenidos, Aqualón y Aerobitón, bueno, para quien quiera hacer deporte y no tenga mucha idea. Pues el Aqualón, como digo, a las 9:30 de la mañana el sábado, es una mezcla de natación y carrera continua, y por la tarde la exhibición de aerobis es totalmente gratuita para todo el mundo. El que quiera venir y participar allí en la zona del Chiringuito Tucán, las dos inscripciones, pues allí tiene para hacerlo, como digo, de manera gratuita, por la tarde de 5:30 aproximadamente hasta las 10 de la noche, y allí estaremos dando un poquito de deporte, haciendo un poquito de deporte, que como te decía antes, con estas temperaturas hace unas ganas y apetece, unas ganas de hacer deporte enorme. Venga, mientras que el cuerpo aguante, sábado deporte en Matalascañas. Iván Hernández, concejal de este área en el Ayuntamiento, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre.